El IBEX 35 se recupera tras un mal lunes y cierra con subidas moderadas. Dentro del selectivo español destacan las revalorizaciones en Grifols tras anunciar cambios en su consejo de administración y le acompañan en lo más alto del índice Iberdrola. Indra e Inditex. En Asia, la sesión se ha saldado con signo mixto, con alzas del 1,4% para el Nikkei Nippon en el día en el que el Banco de Japón ha seguido fiel a su estilo y ha mantenido los tipos sin cambios en el 0,1% negativo. Cabe señalar que el Banco Central no ha ofrecido ninguna orientación sobre sus intenciones futuras. La otra cita de la sesión llega desde Europa con la publicación del IPC definitivo de la Eurozona del mes de noviembre que ha quedado en el 2,4% respecto al 2,9% anterior, tal y como anticipó el dato preliminar. El IPC subyacente también está disminuyendo, aunque a un ritmo más lento, llegando al 3,6%. La atención está también en los precios del petróleo, que no pierden fuerza tras las subidas de ayer por los ataques de los militares hutíes respaldados por Irán en el Mar Rojo. Estas ofensivas han interrumpido las rutas internacionales de envío y han for a gigantes del transporte como Myers, Hapag, Lloyd, la Mediterranean Shipping Company, CMA, CGM y Evergreen a desviar todos los viajes programados con efecto inmediato, así como también la petrolera británica BP. Estados Unidos ha creado una coalición militar de 10 países para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo. Dicha coalición está formada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega,